Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor, para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Alguien diga conmigo, ¿qué es imposible para Dios? No, dígalo fuerte, ¿qué es imposible para Dios? Toca el antebrazo de su vecino y dígale, ¿qué quieres de Dios hoy? ¿Qué quieres? Pide que hay. No estamos hablando de limber ni de tamarindo, estamos hablando de un milagro, estamos hablando de prodigio, estamos hablando de la mano de Dios. Declárame qué tienes en tu casa. ¿Qué tienes en casa? Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino, no tengo nada más, pero tengo una cosa. Tengo una vasija de aceite. Alguien diga el aceite. En otras palabras, no me queda otra cosa, pero las cosas que el enemigo no me pudo quitar es el aceite. Me pueden quitar la casa, me pueden quitar el carro, tal vez me quiten el trabajo, la posición, pero lo que no me pueden quitar es la unción que está sobre mi vida, porque lo que el hombre no me da, el hombre no me lo puede quitar. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Diga vecino, no diga vecino. Toque el vecino, dígale, tú eres mi vecino. Vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Diga conmigo, ponla al lado. No, dígalo otra vez, ponla al lado. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo de ella: echaba del aceite. Cuando dijo un hijo de ella suyo, dijo: tráeme aún otras vasijas. Y él le respondió: no hay más, no quedan vasijas. Entonces cesó el aceite. Diga conmigo, cesó. No, diga conmigo, cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. En otras palabras, paga la deuda que tienes. Y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Le puedo profetizar hoy que yo siento que hay una unción para multiplicación en la casa del Señor hoy. Yo dije que hay una unción para multiplicación en la casa del Señor hoy. Si usted vino y dijo: pastor, yo no sé cómo voy a pagar las cuentas la semana que viene, no sé cómo voy a llegar al próximo mes, le puedo decir que Dios le va a suministrar lo que usted necesita hoy. Que Dios va a suplir todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, de acuerdo a Cristo Jesús. Levante su mano, vamos, extienda su mano. En el nombre de Jesús declaramos que toda distracción se cae ahora en el nombre de Jesús. Venimos en contra de todo, toda depresión, ansiedad, todo espíritu de suicidio, todo espíritu que no sea, que no esté de acuerdo con el Espíritu de Dios. Declaramos que se cae ahora en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestras mentes están abiertas, nuestros corazones están receptivos, estamos listos para escuchar lo que tú tienes para nosotros, y declaramos que hoy saldremos con más de lo que venimos con en esta tarde. Declaramos que vamos a salir mejores, vamos a salir llenos y llenos de tu espíritu en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Antes de sentarse, dígale a dos o tres personas, dígale: el aceite no se detendrá en tu casa. No, dígase, no, se lo tiene que decir. Dígale: el aceite no se detendrá en tu casa. Profetícele a alguien: el aceite no se detendrá en tu casa.
puede tomar asiento. Dígale a su vecino una vez más: vecino. No, no. Vecino. Dígale fuerte: vecino, no me importa lo que hayas pasado esta semana. No me importa lo que el enemigo te ha hecho esta semana. Te digo una cosa: que el aceite en tu casa, el aceite en tu casa no se detendrá. Alguien debe de celebrar esa palabra. Todo esto comienza. La historia, la semana pasada quise entrar en más detalle y poder terminar o dar punto a este mensaje, pero ya usted sabe lo que pasó la semana pasada. Toda esta historia se inicia porque hay una necesidad. Y hoy le quiero decir a alguien que aunque el enemigo, esta es la cosa, muchos de nosotros no sabemos que la razón por la que el enemigo nos acusa tanto o nos confronta tanto, nos trata de derrotar, no es porque yo soy de color caramelo, chocolate. No es porque yo soy el puertorriqueño más lindo de la ciudad de Buffalo. No, no se trata de nada de eso. No se trata, porque muchos de nosotros pensamos que muchas veces es por lo que estamos haciendo. No se trata tanto de lo que estamos haciendo, sino se trata más de lo que nosotros poseemos. Y hay algo adentro de su posesión, adentro de usted, que tal vez usted no reconozca, algo que usted no sepa, tal vez que usted no vea con sus ojos naturales, que el enemigo puede ver. Y es que el Señor ha dado, de acuerdo a la Escritura, sus dones son sin arrepentimiento. Los llamados, los dones que Dios da, los da sin arrepentimiento. Eso significa que no importando lo que usted ha hecho en su pasado, porque Dios ha puesto su mano sobre su vida, no importa lo que la acusación que el enemigo traiga delante de usted, diga conmigo: no hay condenación. Dígalo fuerte: no hay condenación para aquellos que en Cristo están. Entonces nosotros estamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús está en Dios y nosotros estamos escondidos. Diga conmigo: yo estoy escondido. Man, I feel that. Thank you, Lord. Yo estoy escondido en Cristo Jesús. Y la razón por que el enemigo me persigue, me acusa, me molesta, es porque él ve algo en mí que yo no veo en mí mismo. Y muchas veces, escuche esto, nosotros nos enojamos con nosotros tener que obedecer la voz de Dios, porque no, muchas de nuestras amistades no tienen vidas tan difíciles como nosotros las vivimos. Y nosotros nos preguntamos: pero es que yo estoy tratando de hacer las cosas correctas. Estoy tratando de vivir en santidad. Estoy tratando de obedecer la voz de Dios. Y siento como que mi vida está peor que mi amigo que ni sirve a Dios. Le puedo decir que hay algo adentro de usted que, como el banco tiene que hacer como una, tiene la caja fuerte. Y adentro de la caja fuerte, ellos no ponen combinación, no hacen todo eso para esconder algo que no tenga valor. Ellos ponen y hacen, crean la caja fuerte para esconder algo adentro de esa caja que tiene mucho valor. Le puedo decir que de la misma forma en el libro de Jeremías, Dios le dijo a Jeremías: yo te conocí antes que naciere, antes que fuiste concebido en el vientre de tu mamá. Yo empecé a crear una caja fuerte, un exterior, y adentro de esa caja exterior yo puse una unción que rompe cadenas. Come on. Yo puse una unción, un don que rompe cadenas, que rompe ataduras. Alguien diga poder. No, alguien diga poder.
Pero pastor, ¿qué es la diferencia entre yo y el descarriado? El poder de Dios. Alguien diga el poder de Dios. No, no, alguien diga el poder de Dios. Ve, no, 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 y esto lo digo, no, si hay alguien aquí que esté descarriado, lo voy a explicar la diferencia. Ve, no, nosotros, entre nosotros en el mundo, la diferencia es que nosotros tenemos la esperanza en Cristo. Y la esperanza, nada se pierde, todo es ganancia. Ve, para el mundo, si el enemigo, el diablo se mete, demonios se meten en tu casa y empiezan, no, no, el pastor, es que yo estaba durmiendo y el diablo me movió la cama. Escúcheme, esas son cosas serias. No estaba tomando, de repente se apagaron todas las luces y el enemigo me está haciendo una en casa. Ve, el mundo lo que tiene, lo único que puede hacer es quejarse. Pero la iglesia, escúcheme, la iglesia no se queja. La iglesia declara, profetiza y decreta. Y diablo, todo lo que tú has movido, todo lo que tú has sacado, lo pone en su lado derecho. Todo lo que me has quitado, me lo tienes que devolver. Todo. Por eso la Biblia dice que todo obra para bien para aquellos que le aman y son llamados de acuerdo a su voluntad. Alguien diga amén. Y entonces vemos que dice el acreedor. Escúcheme, el acreedor no es simplemente una persona. El acreedor significa o tipifica un espíritu. Es, por ejemplo, en la escritura dice, el acreedor viene y se van a llevar a mis hijos como esclavos. El único que se puede llevar a tus hijos como un esclavo es el maestro esclavo, el maestro de los esclavos, lo que se llama en inglés el slave master. Entonces, lo que le está diciendo la mujer o la viuda, está diciendo, profeta, necesito que venga a mi casa, porque el esclavo, el maestro de los esclavos, viene y no viene solamente para molestarme, viene a demandarme a mis hijos. En otras palabras, cuando murió mi esposo, en mi casa se abrió una puerta. Ve, hay algo. El hombre en la casa debe de ser el sacerdote, es el sacerdote de esa casa. Y ahora, por yo ser sacerdote, nada entra ni sale de mi casa sin yo darle primero el permiso. Escúcheme, nada entra ni sale de mi casa sin yo primero darle permiso. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Vamos a tener que comprar otro micrófono porque hay un silencio aquí. Le estoy diciendo que nada sale, nada entra a mi casa sin yo primero darle permiso. Por ejemplo, mi hija no llega a la casa y dice, mis tres amigas se van a quedar esta noche. ¿Y quién te dio el permiso? ¿Ves? Porque nada, ¿me escucha hoy? ¿Ves el poder del espíritu paternal en el hogar o en la casa? Y si no lo hay, escúcheme, las madres están, y no le estoy negando el papel a las madres que han criado niños solos, pero le voy a decir algo, que hay cosas que solamente un padre puede impartir a un hijo, que la madre no puede hacer. Hello. ¿Están aquí hoy? ¿Alguien diga amén? Ve, so, de la misma forma, si no hay el sacerdote, si no hay cobertura, alguien diga cobertura, alguien diga cobertura, se abre una puerta. Y lo que le, escúcheme, esto es todo Biblia, esto es todo Biblia. Ella le dice, mira, porque mi esposo ahora no está, ahora hay deudas o hay una puerta abierta y me van a quitar a mis hijos.
Este lo voy a enseñar el papel, no solamente de un padre, pero un padre espiritual en su vida. Porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado solamente a atender una iglesia, pero nunca a tener un pastor. Hello, Coqui. Amamos la casa de Dios, pero no amamos la voz del pastor. Le doy gracias por venir esta tarde, pero le puedo decir algo. Si usted viene a la iglesia y salen sin escuchar la voz del pastor, es como usted entrar a un hospital y nunca escuchar la voz o el consejo del doctor. ¿Por qué? Porque cuando vinimos a la casa de Dios nos sentimos seguros, porque sentimos que estamos alrededor de personas que también tienen sus luchas, sus batallas, nos sentimos cómodos. Pero esta es la cosa, en la casa de Dios no es para usted sentirse cómodo solamente, es para poder atraer un reto a su vida. Muchos de nosotros citamos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Escuche lo que usted acaba de decir. Si Jehová es su pastor, nada te falta. Y muchos de nosotros todavía tenemos falta en nuestra vida porque no tenemos paz. Tenemos deseos personales que no hemos visto cumplirse porque todavía no nos hemos sometido a la voz pastoral. Ve, hay una diferencia. Escuche mi iglesia, y se lo digo por la obediencia de la autoridad del Espíritu Santo. Cuando usted viene a Príncipe de Paz, usted no debe de escuchar a Gaby, el que se crió aquí en Príncipe de Paz. Usted debe de escuchar a su pastor. Usted debe escuchar a su padre espiritual. Usted debe escuchar la voz del Señor. Que ella, espera, ese no es Gaby. No, ese no es el chiquito que se crió en la casa de Andy. No. Ese es mi pastor. Y lo que diga mi pastor, yo sé que me va a retar. Me está. Hello. No. Ve, nos familiarizamos. No, ese Gaby que se crió, ese es el hijo de Ángelo. Ese es el espíritu que vas a recibir. Vas a escuchar la voz de un niño, pero cuando recibas al pastor, vas a escuchar la voz del padre. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados. Pastor mío, descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguna, porque tu Jehová estará conmigo. Tu vara, tu vara y tu callado. No solamente tu vara, porque la vara, escúcheme, la vara no es para apacentar. Pastor, quiero que me digas qué bueno soy. Qué alegre, qué alegría siente que estoy aquí hoy. ¿Ve? La vara, ¿usted sabe qué? Para traer corrección. So, si hoy esta palabra no te trae corrección, tal vez no estás escuchando a tu pastor. Tú calla, alguien diga el callado. ¿Usted sabe lo que hace el callado? El callado coge la oveja por el cuello. No es para herir la oveja, escúcheme, es para traerla una vez más al rebaño. Es para decirle a la oveja, mira. Es para decirle a la oveja, mira, te estás descarriando y no lo sabes. ¡Ay! No, es que allá hay pasto más verde. Hay pasto más verde, pero encima de ese pasto hay un oso grande. Hay un tigre que te va a devorar, y es que tú no lo ves porque no tienes la perspectiva del pastor. Hello. Shaman zorro bronce de vea. No, es que
Yo solamente quiero venir aquí para, escúcheme, muchos de nosotros tenemos un buffet. No es que me gusta un poco de Pastor Príncipe de Paz, me gusta un poquito de la televisión, al pastor ese que yo veo en la tele por acá, me gusta la iglesia esa que yo visito a veces una. Y escúcheme, esa dieta lo que te hace es que te da mala digestión. Porque si usted empieza a comer comida italiana, china, puertorriqueña, ¿usted sabe lo que le da? Mala digestión, porque la dieta tiene que ser constante. O comes por acá o comes por allá, pero no puedes comer de dos platos a la misma vez. Y le voy a prometer, es que en mi iglesia anterior el pastor predicaba así bien suave y no grite. Yo no soy su pastor. Es que en mi iglesia anterior los hermanos hablaban. Usted no está en su iglesia anterior. Es que allá me aconseja. No, usted no está por allá. Es que por allá el pastor solamente predicaba por 15 minutos. Usted no está en su iglesia anterior. Es que por allá antes yo era bien callado. Usted no está por allá. Es una nueva temporada, una nueva casa, una nueva palabra. Esto le voy a prometer. Yo no soy el obispo Ángel Gautier y no lo quiero ser. Porque solamente hay un obispo Ángel Gautier. Y hay solamente un pastor Gabriel Gautier. Yo voy a predicar mientras Dios me dé la habilidad y la gracia. Voy a predicar de la forma que Él me ha ungido para hacerlo. Esta es la cosa. Cambian los colores, las pantallas. Usted me ve hoy tal vez con un suéter, hace frío. Mañana usted tal vez me ve con un gabán. La semana que viene me ve con pantalones y con jeans, con tenis. Esos tenis no cambian mi unción. Los tenis no cambian la unción. Aquí lo que le puedo prometer, que mientras usted venga, Príncipe de Paz, va a recibir una palabra de exhortación. Va a recibir una palabra de, una palabra que ha venido ungida por la mano de Dios. Dígale a su vecino, prepárate, prepárate. Era fiel. Las canciones cambian, los títulos cambian, los edificios cambian, pero nada cambiará la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Los cielos pasarán, las casas pasarán, los carros pasarán, mas tu palabra, mas tu... mas tu palabra no pasará. Alguien diga, la palabra de Dios no cambiará. Eso sí que no voy a comprometer. Eso sí que no voy a comprometer. El estilo en el cual nosotros adoramos tal vez cambie, las canciones también cambien, pero nunca va a cambiar la pureza de la palabra de Dios en esta casa. Cuando yo le tenga que decir algo en amor, se lo voy a decir con amor. Cuando que tenga que corregir algo, lo voy a corregir. Porque un padre no ignora el proceso de corrección en la vida de los hijos. Alguien dígame. En esto me da fiel. No, yo estoy que me caigo. Yo siento que acabamos de empezar una nueva temporada en esta casa. Yo concibí a la bajada. Yo les
Dígale a su vecino: se abrió una puerta, se abrió, se abrió una puerta, se abrió en el espíritu. Usted no lo ve con sus ojos naturales, pero en el espíritu se acaba de abrir una puerta. Oh, Roger. Oh, wait, wait, wait. Roger, Roger. Ven acá, tú. There you go. Roger, come over here too. Just grab the stuff. Give Roger a picture. Ese mismo. Dígale a su vecino: el aceite no se detendrá. No, dígaselo al otro vecino. Diga: el aceite no se detendrá. Move this back. Ve, cuando nosotros, lo que le dijo el profeta a la mujer, le dijo: quiero que vayas a la casa de tus vecinos. Ve la bendición de estar conectado a una casa. La conexión o la asamblea trae bendición. ¿Me está escuchando hoy? Ve, no estoy hablando de atender una iglesia, estoy diciendo de ser parte. Coqui, coqui, coqui. Le estoy hablando de ser parte de la asamblea, de la casa del Señor. Trae una bendición que los otros recursos no pueden traer. Porque el profeta le dijo: quiero que vaya a todos tus vecinos. Pero esta es la cosa: cuando vaya, le diga: no me traiga vasijas llenas. Las vasijas tienen que estar. ¿Estamos bien? ¿Cómo? Un poquito más ahí. Pero está lleno. ¿No está lleno? No está lleno. Hace falta más. Yo lo veo lleno. ¿Por qué tú me pides más? Un poquito más no viene mal. Un poquito más no viene mal. Pero yo lo veo lleno. Tú me dices que lo llenes más. ¿Por qué? Porque yo sé que hay más en Dios. So hay más. Ve. Él no está mirando la copa. Él está mirando la fuente. Pasó cuando yo le subí acá. Él miró al vecino. Él dijo: si tú le llenaste la copa hasta la cima, tú me debes más agua. Ve, porque por eso es que usted no puede criticar la adoración y la alabanza de su vecino, porque usted no sabe la sed que esa persona tiene. Hello. Esto lo estoy haciendo proféticamente, porque de la misma forma que te estoy llenando acá, Dios te está llenando acá. Usted no me está escuchando hoy. No, 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 usted no me está escuchando hoy. Escúcheme, iglesia, escúcheme. Escúcheme, iglesia. Mientras yo le llenaba la copa, él ya no estaba enfocado en el vecino. Él lo que estaba preocupado es que yo quiero
más agua. Yo, mira los ojos, mira los ojos, mira los ojos. Ve, tu enfoque debe de siempre ser la presencia de Dios. No debe de ser lo que están diciendo, no debe de ser lo que están haciendo por acá. Dios, lléname. Amén. Amén. ¿Estamos bien? En otras palabras, él está diciendo: pastor, yo tengo más capacidad. Me puedes entregar más. Me puedes dar más responsabilidad. Entonces, cuando regresamos, escúcheme, cuando regresamos, ve, escúcheme, porque muchos de nosotros sabemos nuestra capacidad y sabemos también las áreas que no queremos que Dios toque. Toca mi dinero, pero no toque esta relación. Porque si tú tocas esta relación, yo sé que en un año ya no vamos a estar juntos. Señor, tócame en esta promoción de trabajo, pero no toques la falta de perdón que tengo para mi padre. Qué silencio. Pero cuando Dios lo llena, Él lo llena todo, en todo. Y entonces, escúcheme. Cuando venimos a la casa del Señor, llénanos, llénanos. Diga conmigo, llénanos. No, no, dígalo fuerte, llénanos. Ponlo acá. Cuando venimos, cada vez que venimos a la casa de Dios, no debemos de venir llenos. Debemos de venir prácticamente vacíos, diciendo: Señor, si tú no me llenas, voy a morir. Si tú no me tocas, voy a caer. Si tú no me ayudas. Después, pero el sexto religioso dice: mira, estoy lleno. Mira qué lindo, mira mi agua, mira cuánto oro, mira cuánto ayuno. Y tú, mira, mira. Mira, mira acá, mira acá. Esa es la religión. Siempre mirando los pasos de otros, tratando de comparar. Pero esta es la cosa. Cuando usted está sentado, David, tú estás sentado en un restaurante caro que estás pagando mucho por plato, y viene la mesera. Ella no está buscando vasos llenos, ella está buscando copas vacías. O si no, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Y ahora tienes que mirar a otros. Porque tú llegaste al lugar donde ya estabas satisfecho. Mientras Dios, mira, mira, notas cómo estás mirando a otros. Antes estabas enfocado en tu propia copa, y ahora, porque ya estás lleno, ahí es que entra el celo. Porque ahora empezamos a tener celo de otros y como Dios usa a otros. Y escúcheme, escúcheme, este es el problema de estar lleno y quedarse lleno. Yolanda, te lo digo. La agua que no se mueve se empieza a pudrir. Man, I feel the Holy Ghost.
Escúcheme, se lo compruebo por la escritura. Salmo 1, Cristian dice, será como árbol plantado junto a corriente. La agua se mueve. En el tabernáculo, Cristian, ¿me estás siguiendo? ¿Me están siguiendo? El aceite no se cambiaba una vez a la semana. David no se cambiaba una vez a la semana. El aceite se cambiaba constantemente, porque si el aceite se mantiene en un lugar por mucho tiempo, ¿sabes lo que pasa, Yolanda? Llegan las hormigas. Porque lo que antes era una fragancia, ahora empieza a pudrirse porque no se está usando. Por eso, cuando venimos a la casa del Señor, yo no vengo a predicarle una palabra linda, yo vengo a retar que esa agua no me está escuchando. Voy a seguir a derramar de mi gloria, de mi presencia, y cuando se acabe esta agua, hay otra vasija. Hello, hay más, iglesia Príncipe de Paz, le puedo decir que hay más. Dios tiene más para nosotros, Dios tiene más para nosotros, pero nos tenemos que mover, nos tenemos que vaciar y decir: Señor, llénanos, lléname, lléname. Estoy vacío, lléname. Estoy sediento, lléname. Estoy hambriento, lléname. Prepárese, póngase de pies. Vamos a hacer un acto profético. Get in like that rhythm, prophetic rhythm. You went the last service. About to close the door. Lo último que le dijo la mujer. Lo último que le dijo, escúcheme. ¿Me está escuchando? ¿Está conmigo? Ve, le estoy hablando mucho, porque muchos saben que sus pozos están secos. Y de muchos, sus pozos están demasiado llenos. Y es tiempo de nosotros sacar de ese pozo de agua, porque esa agua está paralizada. Y escúcheme, Juan capítulo 5, cuando el hombre paralítico no se pudo sanar porque el agua estaba paralizada. Pero cuando se mueve la agua, yo dije que cuando se mueve la agua puede suceder un milagro. ¿Sabes lo último, Roger, que le dijo la mujer? Le dijo el profeta a la mujer. Le dijo: quiero que me hagas un favor. Yo sé que todas estas vasijas están llenas ahora. Ahora quiero que haga un favor. Yo quiero que tú cierres la puerta. Mete, enciérrate en tu casa y no le dé la bofetada. Cierra la puerta. Dí conmigo: cierra la puerta. Dígale a su vecino: cierra la puerta. No, dígale al otro vecino, el más parecido. Dígale: cierra la puerta. Cuando yo cuente a tres, yo quiero que usted empiece a cerrar puertas que usted ha abierto en su vida. Ahora mismo hay puertas en su vida que usted ha abierto y no ha podido cerrar. Pero le puedo decir que un momento profético usted puede empezar a cerrar. Escúcheme, yo me recuerdo cuando yo era chiquito. Cuando yo era chiquito en casa, vivíamos ahí en la Plema. Y la calefacción de casa, ¿se recuerda? Usted era chiquito. La calefacción, el calor corría en su casa.
Mi mamá me decía, ¿tú estás pagando la cuenta en esta casa? Muchacho, cierra las puertas. Porque mientras las puertas están abiertas, no se puede preservar el ambiente. So, cuando yo cuente a tres, no, cuidado con su mano, no le debo afectar en la cara a su hermano. Yo quiero que usted proféticamente empiece a cerrar puertas. Puertas a su pasado. Puertas de viejas relaciones. Puerta de odio, rencor, falta de perdón, raíces de amargura. Escúcheme, y algunas puertas son bien pesadas. Algunas puertas son bien pesadas. Y hasta que usted escuche el candado cerrarse, no quiero que usted pare hasta que usted escuche el candado cerrarse. ¿Me está escuchando hoy? ¿Me está escuchando hoy? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Levante su mano, yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esto es una temporada de aceite que no se detendrá en nuestros hogares. El agua no se detendrá en nuestros hogares. La provisión no se detendrá en nuestros hogares. Pero hoy yo cierro la puerta a mi pasado. Yo cierro la puerta a la persona que era antes. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo soy una nueva criatura. Nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y ahora son nuevas hechas son. Yo declaro que voy a cerrar toda puerta de mi pasado en el nombre de Jesús. ¿Están listos? Uno. Prepárese, agarre la puerta. Dos. Vamos, strong. Tres, cierre. Cierre. No, vamos, cierre. Cierre, derrámalo. Cerramos. Derrámalo. Yo cierro. Derrámalo. Yo cierro. Derrámalo. Le dijo, escúcheme. Él no lo está cogiendo todavía. Ya le dijo. El profeta le dijo: entra. Y cuando cierre la puerta, cierra la puerta detrás de tus hijos. Eso es profético. Eso significa que cuando usted cierre esa puerta, no solamente la está cerrando en su vida, pero la está cerrando en la vida de tus hijos. Que las cosas que tú tenías que luchar, los leones que yo tuve que pelear, no los vas a tener que pelear mis hijos. Mis hijos no van a pasar una noche bajo un puente. No van a pasar hambre. No van a ser maldecidos. Porque hoy cierro la puerta para mi familia. Una nueva temporada se abre. Ciérralo. Ciérralo, vamos. Cerramos. Cerramos, se cumple las promesas, se cumple en el nombre de Jesús, se cumple. Ahora, dele un grito de júbilo al Señor. No, dele un grito de júbilo al Señor. Yo oigo esta palabra en el Espíritu, la palabra refrigerio. Dios va a traer refrigerio a muchos de ustedes. Muchos de ustedes se sienten que están en una temporada donde no han podido respirar. Se sienten sofocados. Pero en el nombre de Jesús, viene como un río fresco la presencia del Señor.
viene a refrescar. Si usted dice, pastor, necesito cerrar puerta y necesito un refri, venga ahora. 10 segundos. 10, 9, 8. No, 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 yo no tengo tiempo. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Are y'all ready? 2, 2, 1 y medio. 1 y medio. 1. Eva van ser hebrea. Yes. Levante sus manos. Más y más. Yes. 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 Prepárense, prepárense. Levante su mano y reciba refrigerio. Reciba un aliento fresco.
vamos, levante sus manos. Ponga su mano sobre su vientre. Ponga su mano sobre su vientre. Usharaman sereberianan. Hoy se mueve. Se mueve. Se mueve. Hijo, me escucha. Aquí. Se mueve Noé. Se mueve Noé. Se mueve. Ven acá. Ven, trae a tu hijo. Tu hijo. Ese es tu hijo. Trae. Puertas que hoy ustedes están cerrando no solamente van a ser para ustedes, van a ser para sus hijos, para sus familias y para su futuro, porque el enemigo siempre te quiere hacer pensar de lo que hiciste ayer. Siempre el enemigo siempre te quiere hacer mirar en el pasado, pero la perspectiva, los ojos de Dios siempre están en el futuro. Tengo un futuro para prosperarte de bien y no de mal. Y ustedes van a cerrar puertas no solamente para ustedes, pero para muchos de los cuales usted ha estado en contacto, que han perdido la esperanza. Han perdido la esperanza, pero hay algo más grande adentro de ustedes que hoy nace. Hoy nace una esperanza dentro de ustedes. Ustedes ya no piensan en el pasado hoy. Di conmigo, hoy se trata solamente del futuro. Diga, mis ojos están puestos en el futuro. Ve cómo tiene nuevo marco. Así mismo Dios te va a dar nuevo marco en el espíritu. Frescos, donde vas a poder verte aún ministrando, evangelizando a otros. Donde, escúchame, donde cuando muchos otros pensaban, mira, pero qué buena cosa, como dijeron de Jesús, qué buena cosa sale de Nazaret, qué buena cosa puede salir de allá. Tú vas a ser uno de ellos, como un Moisés, vas a salir con una palabra de liberación, que le vas a decir a los cautivos, mira, no se tienen que quedar acá. Hay Canaán, hay buena tierra, hay mejor al otro lado, hay leche, hay miel. Y hoy la agua se mueve. Y escúcheme, le voy a decir esto proféticamente. Dios le va a enviar a ustedes como uno, como encubiertos, a lugares decaídos, a un casas de drogas. Van a pensar que ustedes son los mismos narcóticos. Van a pensar que ustedes son los que están vendiendo la droga. Pero lo que van a estar entregando en sus manos son esperanza. Dios lo va a traer a usted. Escúcheme. Así mismo como eres, Dios te va a usar para traer una palabra de liberación. Dios te va a usar. That's right. Pero es que me tengo que poner un gabán para que me puedan. No, van a respetar la palabra que salga de tu boca, porque cuando tú hablas, es mi palabra. Cuando tú hablas, es mi palabra. Esto está fuerte. Y cae una responsabilidad grande sobre sus brazos. Cae una responsabilidad. Eso de que se pensaba, es que el evangelio se tiene que ver así. No, ustedes le van a traer una nueva imagen
a lo que es la buena noticia, porque el evangelio nunca era de costumbre, era de buenas noticias. Es que le puede decir a los encarcelados: mira, no se tienen que quedar aquí detenidos, podemos salir porque hay libertad. Levante su mano, iglesia, extienda sus manos. En el nombre de Jesús, yo proféticamente te cargo. Yo declaro que esa palabra adentro de él se empieza a mover. Esa palabra adentro de él se empieza a mover. Yes. Lo que él nunca se hubiera pensado, tú vas a hacer. Hoy nace algo nuevo en el nombre de Jesús. Alguien grite amén. Si alguien lo cree, yo quiero que... Hoy se abre una nueva puerta. Acá, hijo. Acá. Tú. La camisa roja, gris. Ven acá. You. Corre. Corre. Hoy se cierra la puerta antigua y se abre una nueva puerta. Se abre una nueva puerta. Yo declaro una unción evangelística sobre tus labios, sobre tu corazón, que la llama arderá una vez más. Yo llenaré tu boca. Yo llenaré tu boca. Te voy a llenar con mi espíritu, dice el Señor. Te llenaré con mi espíritu, dice el Señor. Una unción fresca. Una unción fresca. Rompo toda palabra paralítica sobre su vida. Yo lo rompo. Thank you.
Levante su mano, reciba esto por el Espíritu. Escúcheme, yo oigo en mi oído que muchos han sido tormentados por una voz de condenación. Una voz de condenación que te condena por lo que has hecho. Pero hoy cancelamos toda voz que no viene del Señor y declaramos que hoy empieza a fluir una nueva voz en nuestras vidas. Una voz de vida, una voz de abundancia, una voz a donde vamos a ver lo mejor para nuestras vidas. Y hoy no solamente cerramos la puerta detrás de nuestras vidas, pero también detrás de nuestros niños, detrás de la próxima generación. Declaramos y profetizamos sobre la próxima generación. Declaramos que la próxima generación será una llena de unción, una generación llena del poder de Dios. Declaramos que vamos a ver milagros, señales, prodigios, que aunque yo no lo vea ahora mismo, no significa que no viene de camino. Lo declaramos ahora en el poderoso nombre de Jesús. Si usted lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor.